Señoras, señores, ya solo quedan 8 equipos en el certamen y todos ellos tendrán que sacar a relucir toda su experiencia y calidad si es que quieren mantenerse en carrera. El ambiente que tenemos es realmente impactante. Por momentos el aliento de la gente es ensordecedor. Y sí, no podía ser menos. Después de todo... Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de... ¡Le pegó! ¡Pegó en el pa... ¡El autor de un golazo! ¡Impresionante la forma en que terminó empujando la pelota, aprovechando ese error! El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado táctica y acierto del jugador para capitalizar esa chance. Amigos del fútbol, esto está 1-0. La juega profunda. Gran pase a través de la defensa. Y le pega al arco. ¡Sí, gol! Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. Venga, pase, bienvenido. Cuéntele usted mejor, Diego. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Sigue el partido. El marcador igualado. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. ¡Qué contra tienen, por favor! Es un pase que rompe la defensa. Está atento y rechaza la pelota. ¡Ojo! ¡Atención, que ya le pegó! Casi les cuesta el gol. Intenta un pase al vacío. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. ¡Le pegó nomás! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Está ganando por la... Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Nadie esperaba una remontada de esta manera, con esta magnitud. Escuchen a la gente. Explotan las tribunas. Explotan los corazones. Así llegamos al final del primer tiempo. Pocas veces vimos primeros tiempos tan emocionantes como este. Numerosas situaciones, goles para todos los gustos. Una remontada. ¿Qué más se puede pedir? No vio la hora de que arranque la segunda mitad. Se la saca de encima. Se va con todo hacia adelante. Recibe en zona peligrosa. La agarró genial. Ahí está.
Allí va muy tranquilo con la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué impacto! Le saca dos goles de distancia. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de medio gol, ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Mano a mano! ¡Tira el gol! ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! Contra liquidado, distancia de tres goles en el marcador. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau, ya estaba festejando su gol. Increíble. Ahora la ventaja es de tres goles. El pelotazo hacia adelante. Recupera, vuelve a tener la posesión. Gran pase a través de la defensa. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Allí va! ¡Se mueve el travesaño! El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido, final del encuentro. Este equipo sigue demostrando que está para grandes cosas. Después de un gran partido, este triunfo los pone de lleno en la semifinal. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro.